Me miraba que ya no servía para nada. Tú estás en el último grado de obesidad. No hay una conciencia de cuánto es lo que tienen que comer los niños. Hay un rechazo hacia lo gordo. Si tiene una circunferencia de abdomen, que ya está midiendo 88, eso quiere decir riesgos. Estaríamos hablando de generaciones en donde los padres tendrían que enterrar a sus hijos. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? Actualmente, físicamente, ¿cómo te ves? No. Fui un muchacho normal, un joven, igual como cualquier otro, ¿no? Pero todo empezó después del 88, cuando me fui a los Estados Unidos. Me caso la primera vez y me voy para los Estados Unidos y ahí empiezo a engordar mucho. Yo era técnico en electrónica industrial y reparaba máquinas de escribir, computadoras, todo eso. Y ese era mi problema, yo siempre estuve en la oficina. Así que siempre estaba sentado. Se unieron factores genéticos, factores alimenticios, tener malos hábitos, factores de una vida sedentaria completamente, no hacía ejercicio y muchos factores se unieron. Yo creo que eso fue lo que influyó para que Manuel Uribe estuviera y alcanzara el peso que alcanzó, ¿no? Casi 600 kilos. Tras una vida de alimentación y sedentarismo, Manuel Uribe obtuvo el récord Guinness en el 2006. Por ser el hombre más obeso del mundo, con un peso de 560 kilos. Siento que comía por estrés, como que te provocaba ansiedad y me refugiaba en la comida como un adicto. Se refugiaba en las drogas o como una persona que fuma, por esa ansiedad se refugia en el cigarro. Latinoamérica engorda a un ritmo alarmante. Día a día aumenta el número de personas con obesidad. El factor genético, los malos hábitos alimenticios y la vida sedentaria están entre las causas principales. Sin importar la edad o el sexo, cualquiera puede ser víctima de una epidemia que invade vorazmente al continente. Desde hace 13 años, Manuel Uribe se 24 horas al día sobre su cama. Un colchón en la parte trasera de una camioneta se ha convertido en su cama y a la vez en su único medio de transporte. Te soy sincero, no sentí problemas cuando iba engordando, cuando iba creciendo. Me sentía normal, podía hacer todas las cosas. Hubo un momento en que ya no pude hacer muchas cosas, ¿cómo te explico? Ir al baño, batallaba para muchas cosas, pero fue cuando entonces fui a buscar ayuda. Fui a ver un doctor y el doctor me mandó al hospital. Pues el trabajo con Manuel no es fácil. Y más que todo pidiéndole a Dios, sí me canso, claro que me canso, pues soy un ser humano, ¿verdad? Como todas las personas. Físicamente me canso, mentalmente. A veces sí me da depresión a mí, a veces me deprime verlo. Yo ya quisiera, pues por su vida de él, ¿verdad? Que él ya estuviera de pie, porque pues ya son bastantitos años. Digo, no es fácil estar en una cama y yo lo admiro como mi, como ser humano que es, como mi esposo. Esa es la que más me gusta. La mujer que acompaña a Manuel día y noche es Claudia Solís. Se casaron en el 2008 cuando él ya llevaba 10 años sin caminar. Pues imagínate, yo no sé qué hubiera sido mi si yo estuviera en una cama así, o ya me hubiera vuelto loca o... No sé, mejor me mato. No sé qué, ¿verdad? Me muero de tristeza o no sé. La obesidad en México es el problema de salud más importante que estamos enfrentando. Estamos hablando de que es un problema que cada día ha ido creciendo más y más y que lamentablemente somos el primer lugar en obesidad infantil y el primer lugar ya ahora en obesidad en adultos. Ante la gravedad del asunto, el Estado mexicano tuvo que pasar un nacional para que se aumentara el valor nutricional de la alimentación vendida en las escuelas.
Colombia también está viendo una epidemia creciente en la obesidad infantil. El 17% de los menores padece problemas de sobrepeso. ¡Dos, tres, cuatro! El niño empezó a tener su obesidad desde los 5 meses de edad. Y él empezó a engordar, pero nosotros no le prestamos atención porque pensamos que, como todos los niños bebecitos son gorditos, no le prestamos mucha atención. Con solo 5 años de edad, Mateo Becerra ya tiene el peso promedio de un joven de 12 años, cuando debería pesar aproximadamente 25 kilos menos. Tiene una enfermedad que se llama obesidad infantil y tiene que dejar de comer un poquito para que él se pueda adelgazar. No quiero ser gordo, no quiero ser flaquito. Uno quisiera tenerlo como, o sea, criar a un niño normal. Yo al niño lo tengo que bañar, lo tengo que vestir, le tengo que poner todo. Y entonces siempre es complicado. La falta de una buena alimentación desde pequeño contribuyó a que Mateo Becerra llegara a pesar 45 kilos. Desgraciadamente, algo que se ha visto en los últimos años y que más ha impactado en la parte de la obesidad infantil. De hecho, hay datos que nos arrojan que en los últimos 7 años ha habido un aumento de más o menos el 52% en niños de 5 a 11 años que tienen sobrepeso o son obesos. Entonces, ¿qué está pasando con esos niños? Además de que no están pudiendo hacer su vida normal, están manifestando enfermedades que eran propias del adulto. Por múltiples factores, la mujer es vulnerable a sufrir de obesidad que el hombre. A nivel mundial, se estima que hay 297 millones de mujeres obesas. A ver, sosténme. A partir de los 7 años ya se vio mi peso considerable. Así que haciendo memoria, cuando estábamos chicos, mi mamá de alguna manera pues nos daba a comer, por eso sí que nutritivo, pero nosotros, bueno, no lo acabábamos y nos decía, si no comes, te sirvo más. Y así fue que me fui acostumbrando a estar comiendo pues doble, por alguna manera, y entonces ya a los 7 ya empecé pues a tener un peso pues bastante grande. María Elena, de 34 años, pesa 196 kilos y ha sido obesa durante casi toda su vida. Hoy está esperando un subsidio por parte del Estado mexicano para una operación de manga gástrica, pues su valor de casi $1,000 es inalcanzable para ella. Desde que nació la niña hasta hace 3 años, yo nunca seguí otra dieta ni nada, sino normal. Comía aquí, me quedaba ahí sentada viendo la tele y no salía porque no, o sea, me quedaba mejor con la niña. Por mi salud, yo no quiero más que me pase algo y dejar a mi hija, pues está chica y yo necesito a mí y pues yo también necesito a ella, entonces yo sí quiero pues bajar lo más que se pueda. Ahorita te van a... La obesidad y el sobrepeso es un problema multifactorial de origen genético, de origen educativo, cultural, social, de problemas socioeconómicos, de falta de oportunidades de trabajo y de problemas de recursos económicos para poder tener una dieta adecuada. Busqué muchas dietas, todas las dietas de televisión que pueda haber, o la dieta fabulosa, una de las estrellas y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que ninguna dieta de esas funcionó para mí porque mi caso era especial. Nada más que tenía un problema con que miraban que las células estaban más grandes que las de un hombre normal. Bueno, Omar Uribe Garza es el hombre más obeso del mundo en su momento. Primero porque tiene unos grandes genes para acumular grasa. Él fue una persona muy grande, casi 2 metros de altura. Y su tipo de alimentación en los Estados Unidos donde él vivió, consumió alimentos que estimulan mucho al tejido adiposo a crecer. Habitualmente es papas fritas, pollo, pizza, refrescos de cola en gran cantidad. Manuel tiene esa gran capacidad genética para acumular grasa que pues estimula a sus células a reproducirse mayormente y crecer en gran cantidad. Poca gente tiene esa gran capacidad de retener grasa. Ahora que comprendemos esta enfermedad, sabemos una inflamación a nivel celular ocasionada por alimentos, por
malos hábitos alimenticios y también por muchas cosas químicas que también uno consume. Existen alimentos que no debe de consumir uno. Debemos de ser selectivos, debemos ser inteligentes y entender realmente qué alimento es el que el cuerpo necesita. El problema de la obesidad desde el punto de vista médico es que también se acompaña de otras enfermedades, como son la diabetes mellitus, como es la hipertensión arterial, la apnea del sueño, la esterilidad, problemas óseos. Y esto a su vez hace que el tratamiento de la obesidad sea muy caro en todo el mundo. México no es el único país de América Latina con una población obesa creciente. Colombia no está muy lejos. Ahí el 55% de las mujeres y el 46% de los hombres presentan eso. Pues me acuerdo que mi mamá me decía que de mis cuatro hermanos, yo fui la que nació con más peso. Al nacimiento pesé más o menos 5 kilos y el médico le dijo que ya va a ser gordita. Y desde ahí en adelante viene toda la historia. En la ciudad de Medellín, dos hermanos viven una realidad atravesada por los problemas de la obesidad. Liliana, de 27, y Esteban, de 16 años, son dos jóvenes que sufren de un enorme exceso de peso. La genética y los malos hábitos alimenticios los han llevado a pesar 134 y 155 kilogramos, respectivamente. Mi sobrepeso viene de familia porque mi abuela y mi mamá también tienen sobrepeso y mi hermana mayor también. El problema de sobrepeso también es por la manera de subsistir de nuestra familia, que ya como tenemos una tienda acá mismo en la casa, y muchas veces las horas de desayuno son de ahí, de la tienda. Tanto Liliana como Esteban han llegado a tal grado de obesidad que ya están buscando ayuda médica. Mucho gusto, fue así, sí. Debido a las enfermedades que se les han presentado por ello, la calidad de sus vidas es igual a la de un adulto de 50 años. Enfermedades tengo varias, tengo un síndrome de ovarios poliquísticos, tengo gastritis, estoy sufriendo del colon, soy hipertensa y ya respecto a las rodillas, las piernas, la mala circulación, y tengo la columna desviada por el sobrepeso. Yo pienso que en 5 años ya no vas a ser capaz sino estar en una silla de ruedas. El pobre Patito empezó a sentirse tan feo y tan gordo. Una persona obesa no nada más tiene que lidiar o tiene que estar con la parte de enfermedades o con la parte clínica, sino también la parte social es muy importante. Podemos empezar desde la infancia, cuando un niño es obeso, siempre es el blanco de bromas en la escuela, ¿no? O el de rechazo, o el de no te escojo para un equipo de fútbol porque tú no te mueves rápido, no corres. 7. 8. 8. Hasta el año pasado lo entramos al jardín, lo tuvimos que retirar porque él nos dijo una vez que llegó, muchas veces cuando llegó a la casa dijo que lo retiráramos del jardín porque no quería volver. Y el papá y yo le preguntamos que por qué no quería volver y nos contestó que no, porque los compañeritos se lo gozaban mucho, que le decían que Jader huelía muy feo, que se orinaban los pantalones, que él se sentía mal. Yo me orinaba y mis amigos me decían, mira Jader que se orinó. Y la persona me regañó y me manda para los bebés. Un niño que es obeso, ya desde ansia, el rechazo que va a tener siempre va a ser mayor también. Entonces las implicaciones psicológicas van a ser mayores. ¿Sí? ¿Sí le gustaría volver a estudiar? Sí. Bueno. Yo quiero jugar con mis amigos, pero mis amigos me dicen que no. Entonces yo me pongo aburrido, yo vengo de la casa llorando y yo no quiero volver. ¿Cómo llegó un hombre a pesar casi 600 kilos con solo 40 años? Los hábitos alimenticios que yo creo que eran malos era comer la comida tradicional americana, ¿no? Pizzas, hot dogs, hamburguesas, lo que come cualquier otro americano residiendo allá. Aunado así a la comida mexicana, que es comer mucho arroz, frijoles, tortillas de harina y tortillas de maíz, todo eso. La verdad, pues no tener conocimiento, bueno, yo estaba ocasionando que mi cuerpo iba creciendo cada día más. Actualmente en México, más de 800 personas esperan una cirugía bariátrica por parte del Estado.
María Elena ha esperado más de 6 meses para la suya. Bueno. ¿Quién habla? María Elena Quevedo, doc. ¿Qué onda, María Elena? ¿Ya está todo listo? Te informo que ya te vas a internar a las 3 de la tarde para ir programando tu cirugía, ¿ok? Cuídate mucho, un abrazo. Gracias. Bye. Bye. ¿Qué era el doctor Campos? ¿Cómo que van a operar? Mariel, ven. Hoy no hay nervios porque hiciste todas las cosas bien. Sí. ¿Sí? A ver cuánto estás hoy. ¿Cuánto crees? Estamos en 196.500. Buenísimo, vamos a anotar ese peso. 196.500 está muy bien. Tiene 1.500.000 bajados. Increíble. Lo que te baja tu riesgo quirúrgico, eso está muy bien y habla de tu apego al tratamiento, o sea que perfecto. El objetivo de la manga gástrica es que María Elena pueda perder entre un 30 a un 50% de su sobrepeso. María Elena, por su superobesidad, está programada para una cirugía que consta de 2 pasos. Una manga gástrica, que es una resección aproximadamente del 80 al 85% del estómago. Y esta cirugía es básicamente es una cirugía restrictiva que le va a quitar parte del reservorio donde se produce la hormona que da hambre y vamos a dejar aproximadamente un tubo con una capacidad de unas 3 a 4 onzas aproximadamente. Bisturí. Después de continuo rechazo en la escuela y un sobrepeso creciente, la madre de Mateo Becerra le busca ayuda médica y una. ¿La familia de qué enfermedades ha sufrido? ¿Cuál es tu nombre? De Mateo Becerra Cotto. Ay, qué nombre tan lindo. Bueno, entonces me decías que empezó a aumentar de peso cuando cumplió el año, ¿cierto? O sea, ha tenido un aumento de peso progresivo desde que cumplió un añito. A mí sí me gustaría que a él le mandaran, no sé, algo para que él tome para la ansiedad. Es que a él le da mucha ansiedad. Uh-huh. Encontramos ansiedad también. O sea, entonces la persona utiliza la comida como medio de canalizar su ansiedad. Él antes de comenzar la dieta, nosotros le damos su desayuno huevos con salchicha, chocolate con queso. En el almuerzo, pollo, arroz, ensalada. En las 11 le daba galletas con jugo o avena. Y en la comida le daba un sudado, que era el sudado de carne con arroz, tajada y jugo. Mi mamá me hace la comida, el jugo, me tomo el jugo y ya me voy a jugar. Mateo, ahora vamos entonces a pesarte, ¿sí? Vamos a mirar cuánto estás pesando y te vamos a tomar la estatura. ¿Los zapatos? No, te vas a quitar los zapatos, por favor. Si yo tengo un paciente que es un niño de 10, 8, 5 años con obesidad, y yo hablo con la mamá o con los padres y les digo, señores, ustedes son los responsables de esto. No, es que el niño es el... No es el niño, porque ahí hay mucho de la educación en la casa y de que el niño no va a ser el que va a hacer la compra y va a decidir qué come. Eso. Muy bien, ya te puedes bajar. No corre más adelante el pie. Eso, mirando al frente, muy bien. Bueno, Mateo, en este momento estás pesando 41 kilos, ¿sí? Entonces, subiste un kilo porque estabas pesando 40. Me falta tomarle unas medidas, entonces ya enseguida lo calzamos. Eso. Muy bien. Bueno, ahora vamos con el brazo, ¿sí? Entonces, si tiene una circunferencia de abdomen que ya está midiendo 88, eso quiere decir riesgos. Sería ahorita, estaríamos hablando de generaciones en donde los padres tendrían que enterrar a sus hijos. ¿Por qué? Porque morirían primero por este tipo de enfermedades crónicas. Y también es importante saber que muchos de los padres no se sienten tan cómodos cuando uno les dice que es responsabilidad de ellos. Actualmente Mateo está presentando un síndrome metabólico sumado a obesidad mórbida. Obesidad mórbida quiere decir que se pueden empezar a presentar enfermedades asociadas precisamente al peso. Tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, de sufrir hipertensión, de sufrir diabetes. O sea que Mateo debe iniciar inmediatamente un tratamiento precisamente para cambiar esta condición. Solamente cuando llegó a pesar casi 600 kilos, Manuel Uribe empezó a preocuparse por su salud. Hubo un momento en mi vida que conocí a un reportero, fue y me visitó y me dijo que estaba muy triste porque pesaba 600 kilos.
Entonces ese hombre simplemente hizo un reportaje a nivel local, que yo dije que si existe alguien, un doctor o alguna persona o alguien que me pueda ayudar, yo no me quiero morir, yo quiero seguir vivo. Y que me ayude, por favor. Está rico. Al haber llegado a ese extremo, Manuel Uribe optó por su primera y única cirugía, la cual empeoró su salud y amenazó con su vida. Como me hicieron una lipectomía, donde me quitan 80 kilos en una sola sesión. Esa lipectomía fue realizada aquí en Monterrey por doctores de buena fe, ellos querían ayudarme. Y se ofrecieron sin ningún costo, ¿verdad? De una forma altruista, a ayudarme, a operarme. Y bueno, con recursos propios, pues, pero pues la verdad tuvo un fracaso porque después de haberme operado y quitarme tanto grasa y cuero de mi cuerpo, estuve en cama por todo un año después. Al quitar la grasa en sus piernas, que el sistema linfático, que es el sistema de drenaje de nuestro cuerpo, lo cortó por completo. El cuerpo lo que hizo es provocar la salida, después de esa cirugía, de dos grandes tumores en sus piernas que crecieron el triple a como estaban antes de la cirugía. Cada tumor pesaría, cuando nosotros lo conocimos, 100 kilos en cada pierna. Se llaman linfedemas. Y esa es la complicación de una mala cirugía de alguien que estuvo muy desesperado como Manuel porque quería bajar de peso. Y eso es lo que me tiene aquí en la cama. Por eso no me puedo levantar, por eso no puedo moverme muy bien como yo quisiera. No, ¿cómo que? Mientras algunos declaran la obesidad como la epidemia del siglo XXI, quienes la padecen suelen demorarse en reconocer la gravedad de la patología. Pues estando en mi casa era normal. O sea, no era sentir tanto la diferencia porque como todos somos gorditos. Pero al momento de salir a la calle ya uno sí nota la diferencia. Al compararse con niñas de la misma edad, con el resto de la gente, ya sí se marca mucho. Y por ejemplo, es muy duro ir a comprar ropa. Llegaban épocas, por ejemplo, cumpleaños, Navidad, entonces vamos a comprar ropa y al final a mí me daba rabia y no compraba nada porque no había la talla, porque lo que yo quería no me servía. Entonces siempre era muy difícil. Desde pequeño mis padres pues siempre tratando de alimentarme bien, una dieta balanceada. De hecho, mi mamá dice que hasta nací con dientes. La persona. Los hermanos Yela deben ser evaluados por un equipo de médicos para poder determinar cuál es el mejor tratamiento a la obesidad mórbida que padecen. En este momento tienes 134.4 kilos. Empiezo a dictarte las medidas. El cuello de la paciente es de 36 centímetros. Tienes 138 centímetros la cintura. Perímetro del muslo, tiene 90 centímetros. Eso es lo que menos de 90 debiera tener tu cintura. Estás hipertensa, tienes la presión alta, lo que indica que todavía te falta un poquitico de medicación. Aquí claramente se te ve lo que se llama la acantosis nigricans, que ves que es una mancha completamente negra. Si ves el pie, es un pie muy pequeño para sostener esta muslo, el peso de este muslo que es demasiado grande para esta pierna, la infección por hongos en los pliegues, pues completamente lo sobrante del pliegue. Tengo enfermedades que serían como de una persona adulta y ya, por ejemplo, voy a bailar, ya no puedo, ya estoy en la mitad de la canción, estoy asfixiada, estoy cansada, me duelen los pies, entonces eso me tiene como muy aburrida, entonces me siento muy mal porque, por ejemplo, yo trabajo es para pagar la farmacia y tomar todos los días droga y droga y droga, yo pienso pues en qué va a parar esto. El mismo índice de masa corporal es dividir el peso sobre la talla al cuadrado. El peso tuyo en este momento fue de 134.4 kilos y la talla al cuadrado sobre 1.63. Esto te dio el índice de 50.6, índice de masa corporal. Las personas mayores de 50 es una obesidad grado 4 que también se llama super obesidad. Para el estado tuyo de obesidad aquí, la única opción que tienes en este momento es hacerte un bypass gástrico por laparoscopia.
el organismo ya no funciona a una dieta adecuadamente. Son personas que ya con una obesidad mórbida es muy difícil que lleven, hagan ejercicio físico, pero ya no hay reversibilidad, por lo tanto ya se tienen que apoyar de un apoyo tan drástico pues como un bypass. Aunque la cirugía se considera la opción más eficaz para tratar la obesidad mórbida, no es la única opción. Para poder calificar como candidata para la manga gástrica, María Elena tuvo que perder primero más de 20 kilos. Ahorita estamos insuflando, estamos creando una cavidad virtual con CO2. Vamos a meter aproximadamente 3 o 4 a 5 litros de este gas para inflar de alguna manera la cavidad y poder trabajar por menos. Y posteriormente vamos a meter la cámara para la revisión. Estamos adentro. Okay, no tiene tantas adherencias. Las luces, por favor. Como toda cirugía invasiva, la manga gástrica implica riesgos para el paciente y no debería ser considerada como la única alternativa para bajar de peso. Let's put your brain to the test. Para abrir las puertas de la percepción, primero hay que cerrar las de la distracción. No lo capté. Harder than you thought. Presta atención y descubre que el único truco se llama cerebro. Supongo que es cierto. No es lo que miras, sino lo que ves. Juegos Mentales. Estreno próximo domingo a las 9 en Nat Geo. De guerra, terroristas fanáticos, estafadores globales. Todos conocen sus intenciones, pero muy pocos sus secretos. Desclasificamos las investigaciones de la CIA en Acceso Secreto, Fraudes Financieros. Estreno mañana a las 9 en Nat Geo. Sus formas fueron creer más allá que optimizar su aerodinámica para hacerlo irresistible, irresistible a la vista, al viento y a la lluvia. Nuevo Ford Focus 2012 enciende más que un auto. Cada negocio es diferente, por eso lo importante no solo se envía. En Coordinadora lo recogemos y lo entregamos a tiempo. Chicas, ¿se animarían a descubrir la manera de mantener sus axilas secas todo el día? Aplica Rexona antitranspirante en una axila y tu desodorante regular en la otra. Al final del día, usa estos testers y haz el desafío. Mientras que la axila con desodorante regular está húmeda, la de Rexona antitranspirante está seca y fresca. Anímate a hacer el desafío Rexona de la sequedad hoy. A mí me gusta que sea distinguido. Que tenga clase, gusta que tenga carácter, pero por encima de todo, me gusta que sea grande. Tequila Corralejo, reposado, 100% de agave. Tequila Corralejo, el tequila grande de México. Evite el exceso. Al hacer el amor, tu sonrisa lo dice todo. Sico lo sabe. Por eso, te ofrece el condón más delgado y resistente del mundo. Sico Envío. Sico, provocando sonrisa. La sensación es siempre la misma. La solución, también. Desde que nació en el terremoto de México, el grupo de rescate Topos actúa en cada catástrofe y llega hasta el último rincón del desastre, solo para ayudar. No hay noche ni día, no hay hotel, no hay comida, no hay miedo. Únicamente hay el servicio a los demás, entonces eres un Topo.
una nueva producción latinoamericana llena de impacto y emoción al estilo de Nat Geo. Bajo los escombros. Estreno exclusivo, domingo 9 de octubre a las 10, solo en Nat Geo. Continuamos viendo Obsesión, cuerpos que gritan en Nat Geo. ¿Cómo está, doctores? Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien. Qué bueno. ¿Cómo estaba el clima? Bueno, él llegó porque había agotado todas las instancias de dietas de diferentes tipos durante casi año y medio. Y en lugar de bajar de peso, subió de peso. Pero no sabíamos cómo hacerlo, porque nunca habíamos tenido un hombre tan obeso. Ni quiero que te confíes, ni que te salgas de la dieta. Ellos me enseñaron a comer, a ser un selectivo, una persona selectiva, a saber identificar los alimentos, cómo cocinarlos y cómo comérmelos, desde luego, ¿verdad? Porque hay un proceso también. Durante un año hubo una gran respuesta, perdió más de 200 kilogramos de peso sin descompensar su corazón. Nosotros le evaluamos con unas muestras de sangre para ver qué está pasando en el ambiente celular. Manuel tenía ya una evaluación de médicos del Japón que le habían dicho que su tejido adiposo, sus células del tejido adiposo eran mucho más grandes y que estaban muy hinchadas, inflamadas, pero no sabían por qué. Nada refresco, Manuel. Las personas obesas pueden llegar a tener mayor número de células de grasa que una persona con peso normal. Y estas varían de tamaño según la cantidad de grasa que tengan dentro. Debido al excesivo consumo de alimentos altos en calorías que tuvo Manuel, sus células llegaron a estar inflamadas, algo que en un principio no tuvo una explicación para los expertos. Desde el 2006 hemos tratado de cambiar estos hábitos alimenticios y ahí vamos, luchando todos los días. Que tú te murieras para nosotros sería muy difícil. Muy difícil. Manuel había bajado 240 kilos, pero sin embargo suspendió la dieta después de su matrimonio durante más de casi un año. Así que en estos momentos está pesando alrededor de 340 kilos. La meta es que él pese aproximadamente 170 kilos para poderse levantar. Manuel tiene que perder la grasa corporal y perder también el líquido que acumula en sus piernas. Ese es nuestro reto. ¿Cómo podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? La obesidad en México es una realidad que crece. El 70% de la población del país sufre de sobrepeso y el 30% de obesidad. Contame qué es la obesidad para ti. Obesidad, pues, José tiene 23 años y pesa 204 kilos. Él es uno de los millones de mexicanos con problemas de obesidad. ¿La obesidad qué crees? ¿Que es crónica o que es curable? Es crónica, ¿no? Bien. Es una enfermedad crónica. O sea, la obesidad es una enfermedad multicausal. Tiene muchas causas por las que llegamos a determinar que una persona tenga obesidad. No existen alimentos chatarra. Lo que existen son consumidores chatarra. Podemos comer de todo, simplemente en las cantidades adecuadas. ¿Tortillas? Sí. ¿Qué cantidad? ¿Unas 5? No, más. ¿6? Más. ¿10? Pues fácil, sí. Ok. ¿Veía normal comer dos veces al día, entre medio de la comida, comer como comida chatarra? Que no coman verduras y que tomen refresco todos los días. ¿Tomas refresco? Sí. Ok. ¿Diario? ¿Por qué? Por el sabor. ¿Qué relación hay entre emociones y comidas? ¿Como porque estoy contento, como porque estoy solo, como porque estoy triste, acompañado, feliz? Y empieza a ser una parte como de compañía, ¿no? Ya cuando llegamos a ese punto, estamos en un momento en donde la persona no tiene una relación sana con la comida y es donde primero tenemos que empezar a ver cómo desenredamos ese vínculo tan fuerte, porque si no, ninguna dieta, incluso la cirugía, a la persona no le va a servir. María Elena está a pocos minutos de salir del quirófano al concluir la manga gástrica. Pero ella no perderá ningún kilo tras este procedimiento. La pérdida del peso será a partir de empezar a comer nuevamente. Al quitarle 80% de su estómago, ella comerá aproximadamente un 80% menos. Estamos, vamos a iniciar el corte y engrapado.
Normalmente ya hay estándares y cortamos desde referencias anatómicas del píloro, que es la válvula que comunica el estómago con el intestino delgado, a 7 centímetros iniciamos el grapeo, lo que sea necesario cortar. ¿Estamos listos? Estamos viendo que la sonda pasa, que no está agarrada con la engrapadora, porque ese es un accidente que ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Yo creo que vamos a meternos para ver cómo vamos, ¿no? Y cuánto nos hace falta. Este es el hígado y lo que se ve aquí al fondo, vinoso, es el vaso. Estamos esperando 15 segundos para hacer hemostasia y estamos a punto de terminar la manga gástrica. Ahorita vamos a revisar la hemostasia, el tamaño de la manga, cómo quedó. Esta parte es la importante porque quitamos todo el fondo y, como les explicaba anteriormente, ahí es a donde se produce una hormona que se llama grelina, que esa es la responsable del apetito. Tratamos de, por seguridad tanto del cirujano como del paciente, tratar de hacer una sobresutura para darle una línea más de seguridad al paciente. En este tipo de procedimientos también existen riesgos, como fugas de las grapas de titanio con las que se cierra el estómago, infecciones, sangrado y obstrucciones. Vamos a entrar con Mateo en una evaluación. Vamos a hacerlo evaluar por médico general, endocrinólogo también es muy importante, la parte de psicología y por un cirujano. Sí, debe ser un tratamiento integral, ya que Mateo tiene una enfermedad que pues no es de fácil tratamiento. Y también vamos a mirar, a cambiar la parte de su conducta alimentaria. Entonces, para eso, hoy vamos a entregar la alimentación. Sí, yo hubiera sabido que el niño iba a tener esa enfermedad, yo evito mil veces darle galguerías, gaseosas, embutidos, comidas rápidas, porque eso es lo más malo que puede haber, y más para una persona que sufre de obesidad. Mateo, ¿te gustan todos los alimentos? Sí, las frutas, por ejemplo, las fresas, mira. Bueno. El doctor Vázquez ha determinado que un bypass gástrico es la mejor manera en que Liliana y Esteban puedan bajar el peso necesario para recuperar su salud. ¿En qué consiste ese bypass gástrico? Este es el esófago y aquí está el estómago, ¿sí? La comida viene por acá, entrando al esófago. Cuando tú masticas la comida, entra el bolo alimenticio y cae al estómago. En este sitio del estómago, hormonas, una hormona se llama grelina y otra hormona se llama leptina. Esas hormonas se estimulan cuando el alimento cae aquí al estómago e inmediatamente te mandan mensajes al cerebro diciendo que tienes que comer más. Casi todas las cirugías están encaminadas en suspender este sitio o este switch, que en el momento en que cae la comida se prende, inmediatamente empieza a producir estas hormonas haciéndote que comas más. Se introduce una cámara de televisión y se empieza a navegar dentro de tu abdomen haciendo la cirugía y recortando el estómago con unas grapas especiales. Se parte el estómago en dos, un estómago A y un estómago B. Y en esta forma el estómago B ya deja de funcionar. Ya la comida no va a pasar por el estómago B, sino que va a pasar por el estómago A, pero se va a subir un intestino, un pedacito de intestino que se va a unir al final con el otro intestino. Y la comida llega a un estómago muy pequeñito, que es el estómago A. Cuando cae al estómago pequeñito, inmediatamente vas a sentir saciedad porque te va a caber entre la capacidad de ese estómago, es entre 2 a 3 onzas. Vas a perder de peso desde el día siguiente de la cirugía. Y vas a perder de peso más o menos hasta el año y medio después de haberse operado. Después del año y medio de haberse operado, ya el organismo empieza a nivelar el peso. ¿Realmente cuál es la base del problema de la persona? ¿Es más una causa orgánica lo que está generando el problema? ¿Es una causa psicológica? Y si es una causa psicológica, ¿cuál ha sido lo que ha generado? Tuve más o menos 6 meses que fui bulímica y casi que no salgo de ahí, porque ya se me estaba volviendo costumbre. Vomitaba por culpa porque había comido más de lo que era, pero es que yo me lo pasaba pegos de no comer
Y cuando ya iba a comer, entonces ya comía de más y ya la culpabilidad encima, entonces por eso iba y vomitaba. Muchas veces el paciente se autodefine como, ay, estoy deprimido, pero no es una depresión clínica como tal. Entonces tenemos que ver como qué grado de depresión trae la persona. ¿En algún momento pensaste en decir, basta, no quiero vivir así? ¿Sí? ¿Pensabas en morirte o en matarte? Si me muero, bueno, no es lo mismo. Matarme, no, bueno, así. ¿En matarte? ¿Habías pensado algún método? Sí. ¿Cuál? A ver. No, pues matarme, ¿no? Con una pistola o no sé, sí. Manuel Uribe también pensó en quitarse la vida. Me quise matar porque ya era un hombre, me miraba que ya no servía para nada. Tú sabes, en la mente entran muchas ideas más. A veces uno se siente como si estuvieras en una cárcel, ¿no? En tu propio cuerpo, encerrado en él. Si Manuel Uribe lleva 13 años sin poder caminar, entonces lleva las últimas 114.000 horas de su vida restringido a su cama. Dios me ha dado la fortaleza para poder resistir y contrarrestar eso, ¿no? Lógico. A veces yo también, como todo ser humano, ya tienes ganas de, pues, de rendirte, ¿no? Y decir, sabes que ya basta, ¿no? Pero Dios ha sido bueno y al contrario, me ha enseñado cosas que mi vida puede servir para algo. Tengo que cuidarlo yo a él y él también tiene que cuidarnos a nosotros para que lo podamos ayudar. Sí, Dios ha puesto a Claudia en mi vida para apoyarme, para ayudarme, para amarme, porque necesitaba alguien que me amara y aparte de Dios, que me ama, desde luego, pero necesitaba una mujer a mi lado, junto conmigo, echándole ganas. Y bueno, ella es mi amor, yo la quiero mucho y juntos estamos tratando de salir de este proyecto de vida, junto con Juanito, que es nuestro hijo, y yo sé que vamos a salir muy bien de esto. Si lo que estás viendo despertó tu curiosidad, quédate aquí. Luego comienza Tabú, Obesidad, en el Super Domingo de Nat Geo. Lo bueno de ser viejo es que cuando me siento frente a una computadora, siempre parece que estuviera haciendo algo importante. Como ahora, que estoy comprando un despertador karateka. Pero el mundo escucha el sonido de mi teclado y piensa, ¿qué importante es este señor? Vean esto, ¿ven la superficie de estas dos mesas? Son exactamente del mismo tamaño, ¿o no? Ahora vean esto, ¿ven estas líneas perfectamente paralelas? ¿No? Vean esto. ¿Eh? Y ahora vean esto, vean. ¿De qué se trata? ¿Eh? ¡Caíste! Nunca confíes en tus ojos en Juegos Mentales. Estreno próximo domingo a las 9 en Nat Geo. ¿Quién será el profeta? Te sorprendimos con una serie que no esperabas. Ahora puedes volver a verla toda en un solo día. Terremotos, huracanes, no sé cómo vaya a reaccionar el planeta. Vino dos acontecimientos. Los profetas de nuestra tierra en 5 episodios seguidos. No te pierdas la maratón de Profecías, próximo sábado, desde las 7, solo en Nat Geo. Nat Geo presenta una producción original que cambiará tu modelo de belleza. Ella la asesinaron con más de un litro de plástico adentro del cuerpo. Las apariencias engañan, sobre todo a los pacientes. Cogí una pistola y me la metí en la boca y me iba a matar. De verme cómo está. Lo más peligroso para su salud son sus propios cuerpos. Obsesión, cuerpos que gritan, cirugías plásticas. Estreno domingo a las 10, solo en Nat Geo. Si en esos días las manchas son tu peor pesadilla,
Cámbiate a nosotras, Buses Ultra Invisible, extra larga y ultra invisible, con nueva cubierta suave sec, tan suavecita como la cubierta de algodón y con la misma absorción y sequedad de la cubierta Rapisec. Para nosotras, nosotras. 5 millones de negocios cerrados de golpe. 7 millones de tratos hechos. ¿En dónde más podrían caber tantos grandes momentos? Fiesta Americana. Es un placer. A 305 kilómetros por hora, el viento literalmente arrancaría del parabrisas los limpiadores convencionales. Entonces, ¿hacemos un auto más lento? ¿O diseñamos limpiadores que aguanten todo? ¿Tú qué crees? Te presentamos el sedán de producción más rápido del mundo. Nuevo Cadillac CTS-V Series, con V de velocidad. Beyond Luxury, Cadillac. Ya comienza Tabú en Nat Geo. ¿Ya nos vamos, Manuel? Ok, vámonos. Vámonos. Pero cuando tú estás 13 años o 12 años encerrado en tu casa y no tocas el sol y no sientes la brisa y muchas cosas, tú vas a comprender y vas a ver lo hermoso que es la vida. ¿Cómo ves, brother? Vámonos al taller, brother. Okay. Hay que ir a trabajar. ¡Qué bonito día, eh! Está muy bonito el día. Todo mundo, todos los médicos de todo el mundo han dicho que este hombre es incurable, que nunca iba a bajar un solo gramo, ya lo bajó, que nunca iba a disminuir el tamaño de esos grandes edemas de sus piernas, que nunca se iba a levantar, que nunca iba a tener vida sexual de nuevo. Estoy seguro que se levanta y que podía revertirse el proceso. Esta es una enfermedad muy silenciosa. Nunca te vas a ver mal hasta el último, ya cuando ya está todo dañado por dentro, ¿no? Que tus riñones no funcionan o que no puedes caminar. Pero la verdad, estamos comiendo alimentos que nos hacen daño. Y ese es el problema, que hay que poner un poco más de atención. El problema de la obesidad es una ecuación matemática, ¿eh? Si entra tanta energía, tiene que salir tanta energía igual. Cuando no sale la misma energía de la que entra, a algún lado tiene que irse, como no se gasta, como no hace combustión, la tiene que almacenar, y la almacena en forma de grasa. Muy bien, ya terminamos la cirugía, ahora lo que vamos a hacer es sacar los trocares, verificar que no haya ningún tipo de sangrado, estaremos terminando ya el procedimiento. Este es el 80% del estómago, y al mismo tiempo nosotros podemos ver que prácticamente no hay fugas de la línea de grapeo, de la manga que se hizo ahorita. Entonces, parece un estómago normal, pero no lo es. Prácticamente esta es la pieza que sacamos, la capacidad que tendría. Esto es lo que va a disminuir la capacidad de la paciente real. Nosotros esperamos que esto logremos una pérdida de peso del 30 o al 50% de su sobrepeso, lo que se va a evaluar en un año. Si nosotros al año tenemos que esa pérdida de peso es del 60 o 70% que podría ocurrir, ya no haríamos otro procedimiento. Sin embargo, siendo ella una superobesa, estaría indicado en ella hacer un segundo procedimiento que sería un bypass. Salió todo muy bien. Ya estamos. La manga gástrica me va a ayudar a bajar más y a poder ya no volver a recuperarlo, ya no volver a subir. Yo sé que tengo que llevar una alimentación sana y tengo que seguir ya de por vida una alimentación buena. La comida chatarra, pues hacerla a un lado porque no me va a llevar más que a seguir subiendo, y ya yo lo que menos quiero ya es volver a recuperar este peso, porque sí es muy difícil tenerlo. Y todas estas cirugías no es la solución mágica, porque la gente cree, me opero, bajo 60 kilos y después ya puedo comer lo que quiera. Pues no, tienen que llevar un control muy adecuado de su alimentación, porque si no, así como bajó de peso tan rápido, vuelven a subir. En ese momento tengo novio y él me quiere como soy, él dice que así como soy me acepta, que así gordita o si hago la operación, lo que sea, que él lo acepta. Pero igual cuando ya estamos frente a frente solos, yo me lleno de un montón de miedos y me pongo a pensar, si hay tantas mujeres tan lindas afuera,
sea, ¿cómo no voy a pensar que él puede alguna de ellas? Me pongo a pensar tanto en eso que me da rabia y me voy y lo dejo tirado. Entonces, y él de pronto no entiende como el miedo que yo tengo por dentro. Entonces, poder tener una relación más normal, estar más tranquila y sentir que así como yo me quiero, él también me quiere. Unos meses después, Esteban y Liliana Yela serán operados. Yo soy de 30 años, que yo no puedo tomar nada de días y no puedo comer papas, porque de papas hace cosa mejor. Y me llevan al hospital y me pican las lesiones. Vamos a organizarte un plan de alimentación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a comer, ¿sí? Te voy a enseñar qué debes de comer en cada una de las comidas. Hago un ejercicio con la bicicleta, voy a caminar del parque de Gerbat y ya. El reto es mantener sanos y cuidar a los que caigan en obesidad o en sobrepeso. Tenemos que trabajar intensamente. Y la única vacuna que existe se llama educación, educación y más educación. Aunque Mateo lleva más de 3 meses con una dieta estricta y haciendo ejercicio, no ha logrado bajar de peso. Él ha aumentado 4 kilos más. A pesar de su deseo de dejar de ser gordo, su salud está en riesgo. No quiero ser gordo. No quiero ser flaquito. Obsesión, cuerpos que gritan. Estreno próximo domingo a las 10, solo en Nat Geo. Presentado por la Dell Inspiron 15R. En el mundo, 2 tipos de empresas. El último grado de obesidad. No hay una conciencia de cuánto es lo que tienen que comer los niños. Hay un rechazo hacia lo gordo. Si tiene una circunferencia de abdomen que ya está midiendo 88, eso quiere decir riesgos. Estaríamos hablando de generaciones en donde los padres tendrían que enterrar a sus hijos. Yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? Actualmente, físicamente, ¿cómo te ves? Normal.